capítulos anteriores. ¿Qué es esa voz? Ay, manita, nos tienes bien preocupados a todos. ¿Cómo puede ser posible que te haya pasado esto? Ay, no, y es que mi otra comadre también. Mañana voy a ir a hablar con ella, pero es que tú también, manita, ¿para qué la andas haciendo de a pedo? Si ya ves cómo está mi comadre toda torota, pues obvio te iba a dar en tu madre. Pero todo esto pasó por un pinche güey. Mírate, manita, mira en qué terminó todo. Ay, no, quiero llorar. Levántate, manita, tú eres una guerrera. Tú puedes despertar, manita. Ay, manita, ¿qué crees? Es que fíjate que ves que te dije que iba a ir al hospital a ver a mi comadre la loba para ver si ya había despertado o ya estaba mejor. Pues fui efectivamente, todavía no despertaba, pero nos dijo el doctor a mi manito y a mí que necesitaba que le habláramos que porque estaba en coma, que no se podía mover pero que sí nos podía oír. Ay, no, manita, me da mucha lástima y coraje mi comadre, como la fueron a dejar así, y todo por un pinche güey. Ahorita voy a ir a ver a mi otra manita, la Doris, para ver si me alcanza para sacarla del bote y así hacerla entrar en razón de lo que hizo. Ay, comadre, pues qué feo que sean así, como tú dices, todo por un pinche güey. Pues ándale, comadre, ve a verla al bote. Yo ahorita ya me voy a ir al tianguis a vender la ropa que me diste que ya no utilizarás para sacar un poco de dinerito. De ahí ya te doy la mitad de lo que salga. Ay, no, ¿cómo crees, comadre? Tú agarra todo el dinero que salga de la ropa que vendas para que puedas pagar tus arracadas. Esa ropa yo ya no la uso y pues tampoco te queda a ti. Mejor hay que sacar le provecho a lo que tenemos para sacar dinerito, de ahí poder pagar tus deudas que te dejó tu exmarido. Nada más no te vayas a ir a gastártelo a las micheladas terminando de vender, comadre, porque ya te conozco como eres. Ay, no, manita, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a ir a gastar el dinero que tú me estás dando para mis arracadas en unas micheladas? Ay, comadre, no, ese dinero está destinado para poder pagar mis deudas y que no me vayan a quitar el único recuerdo que tengo de mi santa madre. Ash, desde cuando traigo antojo de una michelada, ni modo, mi manita no me dio permiso de agarrar el dinero para otra cosa que no fueran mis arracadas, y traía ese antojo desde hace un buen. También quería unos vasitos morrados bien bonitos que vi en el Prichos, pero ni modo, mi comadre ya dijo algo y yo respeto su decisión. Bueno, comadre, ya estás, deja apurarme para irme a ver a mi manita la Doris. No he sabido nada de ella desde que la metieron al bote por sus mamadas que hizo, y de paso para ver si la puedo sacar de ahí. Ya llevo un dinerito que tenía guardado para una emergencia como esta. Bueno, manita, suerte vendiendo la ropita en el tianguis. Al rato regreso. Sí, manita, muchas gracias. Vete con cuidado y guárdate muy bien el dinero que lleves ahí en donde no pega el sol para que no se te vaya a perder. Igual yo le voy a hacer así cuando me regrese del tianguis con lo que haya vendido de ropita. Bueno, comadre, yo también ya me tengo que apurar para que no me vayan a ganar el lugar, porque me han dicho que luego las viejas del tianguis se ponen bien pinches intensas cuando les ganas el lugar. A ver, señorita Doris, pues es que ya le he dicho varias veces, el Chuec no va a venir por usted, entiéndalo. Si fuera a venir por usted ya lo habría hecho desde el principio, pero nada más no viene el güey. Ya, señorita Doris, yo siento muy feo por usted y por decirle estas cosas, pero pues en el fondo usted sabe que yo le estoy diciendo la verdad, nada de juegos. Ay, oficial, pero es que ¿cómo puede decir eso? De seguro no viene porque, como ya le he dicho varias veces, de seguro ha de estar buscando a su abogado que dice que es bien perro para que me venga a sacar de aquí, pero como no lo encuentra pues no viene a sacarme. Sí, eso debe de ser. ¿Cuál pinche abogado, señorita Doris? Con todo respeto, el Chuel ya no va a venir por usted, entienda, no necesita ningún abogado, nada más con que le paguen la fianza de 500 y ya la soltamos. ¿Para qué va a hacer el Chuec tanta mamada de contratar abogados para que vengan a sacarla si es bien poquito lo que van a pagar? Va a gastar más en los pinches abogados que según usted dice que anda buscando que en lo de la fianza. Ay, señorita Doris, ni modo, no la puedo hacer entrar en razón, pero bueno, la dejo, iré a mi oficina, se me olvidó ordenar mi papeleo anoche y acá entre nos es que si no lo hago la hada madrina se va a poner bien pinche loca. Ahorita vengo, señorita, no tardo. Sí, bueno, dígame. ¿Viene a ver a la Doris? Ah, sí, está en ese pasillo en la segunda celda. Mire, aquí tiene la llave. Ay, por fin, ya llegó mi amor Chueca a sacarme. Y decían que yo estaba loca, pero yo siempre tuve fe en que iba a llegar por mí. Ahora cuando me saque de aquí ya nos vamos a ir a vivir juntos a otro estado. Qué nervios, sabía que se iba a venir.
Ay, manita, qué bueno que te veo. Estaba súper preocupada por ti. Ya ves lo que pasó, culera. Te metieron aquí al bote, y todo por un pinche güey. Ay, comadre, ¿cómo puede ser esto posible? Casi matas a mi otra manita, la loba. La dejaste toda inconsciente ahí en el hospital. Mejor le hubieran dado en la madre al güey en vez de entre ustedes dos. Ay, no, manita, mira todo lo que pasó. Te tienen abandonada aquí en el bote. Ay, manita, es que tú no lo entiendes. Nos peleamos por el amor del Chuet, y para que así viera quién era la más fuerte y la que se quedaría con él, y pues como yo gane ahora me va a querer más a mí. No ha venido por mí nada más porque anda buscando cómo hacerle para sacarme y así poder irnos a vivir juntos a otro estado, pero pues yo gané la pelea, manita. Sí, manita, tú ganaste la pelea, pero ¿a qué costo? Casi matas a una vieja. Lo bueno que aún no le ha pasado nada. Nada más está ahí todo inconsciente en estado de coma ahí en el hospital. Pero si le pasa algo a ti te van a llevar a la cárcel y ya no te vas a poder ir con tu disque amor Chuet. Por favor, manita, entiende. Ya no va a venir por ti. Si te quisiera de verdad ya hubiera pagado tu fianza desde el primer día. Pero no, comadre. No fue así. Entiende, por favor. Sí, bueno, dígame. ¿Viene a ver a la Doris? Sí, claro, está en ese pasillo en la segunda celda. Tiene visita en este momento, pero no importa, usted pásele. ¿Ves, comadre? Ya ahí viene ahora sí por mí. Me llamaron loca, pero yo tenía razón. Ya viene a sacarme del bote, va a pagar mi fianza y nos vamos a ir a vivir juntos a otro estado. Ay, manita, ¿y ese milagro? ¿Qué haces aquí? Ay, pues es que fíjate que la otra vez se trajeron a mi prima acá al bote por andar desperdiciando agua en el sábado de gloria y pues ya vine a pagarle su fianza y vi a la Doris. La reconocí porque me acordé de que era la que se había peleado con la otra vieja en la clasecita de Zumba, pero la verdad me dio mucha tristeza porque decía que andaba esperando al Chuec. Y pues como el Chuec era el ex marido de mi prima, pues ya lo conozco y ya sabemos cómo es. Ay, amiga, no va a venir por ti. Le agarré un dinerito que tenía ahí mi prima en su bolsa para poder sacarte de aquí. La verdad sí me dio mucha lástima por ti. Ay, comadre, yo no me sabía eso de que el Chuec era el ex marido de mi otra comadre. Creo que debo actualizarme más constantemente en el chisme. Pero bueno, ves, manita, ya hasta también vino por ella por ti. Ay, comadre, ya date cuenta de las cosas. Ay, es que yo no sé cómo pueden decir eso del Chuec. Si es un amor, a mí se me hace que lo han de estar confundiendo con otro, porque el mío no es así, y yo aún sigo con la esperanza de que venga él a sacarme. Ay, amiga, ¿cómo puedes decir eso? No lo estamos confundiendo. Aparte, es el único Chue que vive por aquí y es al que todos conocen. Por favor, amiga, date cuenta de las cosas. Ay, comadre, ya no le digas nada. Ella ya sabrá qué es lo que va a hacer. Mejor ve con el oficial a preguntarle cuánto es de la fianza para ya poder sacarla, porque si no la sacamos nosotras se va a quedar esperando a que venga ese pinche güey por ella. Y como no va a venir, se va a hacer viejita aquí, mi comadre. Mejor ve con el oficial a preguntarle eso. Sí, dígame. ¿Qué cuánto es de la fianza de la Doris? A ver, déjeme ver. Ah, sí, aquí está. Son 500, por favor, señorita. Listo, ya se la pueden llevar. Ya pague la fianza, amiga. Fueron 500, ya la podemos sacar de aquí. Ay, comadre, qué bueno que pagaste la fianza de mi comadre. Ahorita te doy la mitad de eso. También es mi comadre y te voy a dar algo de lo que pagaste. ¿Ya oíste, manita? Ya vámonos, vete a tu casa a descansar y piensa en lo que te dijimos el día de hoy. Bueno, señorita Doris, ya pagaron su fianza. Fue un gusto hablar con usted estos días, espero volverla a ver pronto, y piense en lo que hizo para que ya no vuelva a cometer el mismo error otra vez. Muchas gracias, señor oficial, yo igual espero volverlo a ver pronto, pensaré en lo que hice para recapacitar, se lo agradezco, señor oficial. A ver, encantador, ¿en dónde está el papeleo que debiste haber hecho desde anoche? No hiciste nada, ¿verdad? Ándele, vaya a hacerlo si no quiere que lo despida. No puedo creer cómo pasan tan rápido las cosas en el exterior. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. El mundo se precipitaba sobre mí rápidamente, me quedé pensando en lo que mi comadre, su amiga y el oficial me habían dicho. En estos momentos lo único que quería era llegar a mi casa a descansar.
Manita, manita, ya llegué, ya pudimos sacar a mi comadre del bote, le dijimos que se fuera a su casa para que descansara un rato. ¿Cómo te fue en el tianguis, comadre? ¿Qué tanto vendiste? Ay, Dios mío, manita, ¿pero qué fue lo que te pasó? Mira nada más cómo tienes el ojo. Ay, manita, vámonos rápido al hospital para que te curen o te hagan algo. No, comadre, así déjalo, ya me curé mi herida. Es que me pegaron las viejas del tianguis, que porque me puse en el lugar de una que también vendía ropa y que le iba a bajar las ventas, entonces yo le dije que no me iba a quitar y que agarran y que me pegan todas las pinches viejas montoneras. Ay, no, manita, ¿qué voy a hacer? Ya ni en el tianguis me van a dejar vender. Ay, comadre, ya no te pongas triste, pinches viejas, déjalas ahí a las culeras, nosotras vamos a ver cómo le hacemos. Si a mi comadre la sacamos del bote, contigo vamos a poder igual, te vamos a ayudar para que puedas pagar tus arracadas, manita. Para finalizar el video quiero agradecer mucho a las personas que están viendo en pantalla, muchas gracias por unirse al canal, manitos, los quiero mucho.